Hechos capítulo 14, por favor. Versículo 22. Pablo hablando. Vamos a empezar en 19, al final. A Pablo le habían apedreado. Dice, la parte final dice, bueno, versículo 19. Entonces vinieron los judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahora salta al versículo 22. Fíjate bien, a Pablo le dieron como muerto. Y mire lo que ya estaba haciendo en el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjese bien, a Pablo acababan de darle una paliza, acababan de ponerle en la cárcel y acababan de darle como muerto. Pablo no tuvo ni tiempo de recuperarse físicamente y él y Bernabé ya estaban allí en Listra, confirmando los ánimos de los discípulos, diciendo que es necesario que permanezca en la fe, porque es a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino de Dios. Ponga esa palabra en su corazón. La puerta es angosta, la puerta es estrecha, muy pocos son los que entran por ella. Jesús dijo, la puerta es ancha y espaciosa, y muchos son los que entran por ella. Y dijo Jesús un detalle muy importante, que la puerta era angosta y estrecha, pequeña para entrar, y muchos procurarán entrar, querrán entrar y no podrán hacerlo. ¿Quién quiere entrar? ¿Los homosexuales? No. ¿Las lesbianas? No. ¿El perverso sexual? No. ¿Los ladrones? ¿Los mentirosos? No. ¿El impío? No. ¿Quién quiere entrar? Usted y yo. Y muchos querrán entrar y no podrán hacerlo. Ponga esa palabra en su corazón. La vida cristiana es una vida de entrega, de abnegación, de paga del precio, de vivir una vida extraordinaria para Dios, sabiendo que todo va a pasar y lo único que va a permanecer, ponga esa palabra en su espíritu, todo va a terminar. Lo único que va a permanecer son dos cosas que son eternas. Lógico, primero que es Dios, que no puede pasar, y segundo, su iglesia. Todo lo demás va a terminar. Tú y yo vamos a permanecer para siempre. Estaremos permaneciendo para siempre con el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta noche. Te damos gracias por la pastora Irma Costa, por esa iglesia Cristo te ama, por los líderes, los oficiales. Gracias por el privilegio y el honor de estar aquí, Señor, en esta noche en Fort Lauderdale. Háblanos con poder y háblanos con autoridad. Nos humillamos delante de ti y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre y en el poder de la autoridad de tu palabra. Atamos todo espíritu contrario, toda obra maligna, toda obra de brujería, hechicería, santería, ocultismo, vudú, magia negra, magia blanca, satanismo, están atados en el nombre del Señor Jesucristo, por la sangre del Señor Jesucristo, y están vencidos, y solamente la palabra de Dios se puede predicar en esta noche, en el nombre de Cristo, por la palabra de Cristo, por la sangre de Cristo, por la unción de Cristo y por el Espíritu que es Cristo, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos esto por la fe. Y reconociendo que Irión no es nada y nadie, solamente un siervo y un siervo inútil, te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Podéis sentar, hermano. Cuando Israel salió en Egipto, presta atención. Israel no estaba en Egipto, pero Israel no estaba en la tierra prometida. Israel estaba en el desierto. Es en el desierto que muchos cristianos, después que se convirtieron, antes de llegar al cielo, es aquí como murió toda la generación que salió de Egipto. Es aquí donde muchos cristianos fallan, pecan, son derrotados, se regresan.
Porque es en el desierto de la prueba, de la tribulación, de la aflicción, del infortunio, de la enfermedad, de cosas que nosotros no entendemos, es aquí donde muchos cristianos se hunden. Ahora yo estoy escribiendo sobre Job. Job es un libro muy profundo, porque habla sobre el mal y el sufrimiento, cosas que no entendemos. Si vamos a hablar sobre el mal y el sufrimiento, y somos cristianos, y hay el mal y el sufrimiento, porque miramos todos los días guerras y enfermedades y dolor y violaciones, y los niños mueren de hambre, entonces nos confrontamos con un gran problema, teológicamente hablando. Está Dios y está el mal. Entonces, ¿cómo Dios puede permitir el mal? Dicen los teólogos. Y dicen los ateos y secularistas, ¿cómo Dios, siendo bueno, puede permitir el mal? Entonces Dios no existe, porque Dios es bondad y no puede permitir el mal. Entonces para nosotros es un gran problema. O sea, está el mal y está el sufrimiento. ¿Por qué Dios lo permite? Por razones que solo Él sabe y solo Él conoce. Por ejemplo, si Él quiere, pero no puede evitar el mal y el sufrimiento, entonces Dios es bueno porque quiere, pero no es todopoderoso porque no puede. Él es bueno y no es todopoderoso. Pero si Dios puede y no quiere, entonces Él es todopoderoso, pero no es bueno. Y sabemos que Él es bueno y es todopoderoso. Pero y si Dios no quiere y no puede, entonces no es Dios. Pero si Él quiere y no puede, o si Él quiere y puede y no lo hace, entonces es un Dios malévolo, dicen los ateos, los secularistas y los gnósticos. Pero aquí tenemos un gran problema, que es un gran dilema, que la mente humana no puede entender los propósitos eternos de Dios. Nosotros somos muy chicos para entender la mente de Dios. Es como un niño de 8 años de edad intentar entender lo que fue la mente de Einstein, del gran físico. Eso es imposible. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Usted pasará por desiertos, pruebas y tribulaciones que usted no va a entender por qué Dios permitió. Solamente en la eternidad vamos a entender por qué Dios permitió. ¿Por qué Dios permite enfermedades? ¿Por qué Dios permite muertes? Hoy estaba escribiendo sobre Jim Elliot, el gran misionero americano que con 28 años de edad fue martirizado. Los indios aucas del Ecuador lo mataron con 28 años de edad. Su esposa Elizabeth y los líderes de misiones mundiales del mundo entero mandaron cartas aquel tiempo, les visitaron. Nadie podía entender el por qué Dios permitió la muerte de Jim Elliot, un gran misionero con 28 años de edad, un jovencito. Pero después de muchos años, Dios levantó una generación de misioneros jóvenes que fueron al mundo entero inspirados por la muerte de Jim Elliot, que los indios lo mataron con flechas y lo mataron con lanzas. Dios levantó una generación de jóvenes que fueron al mundo entero como misioneros y ganaron miles de personas para Jesús, cosa que Jim Elliot, si hubiera estado vivo solo, nunca hubiera hecho. ¿Usted entiende? Dios tiene sus propósitos y su manera que nosotros no entendemos. Entonces, el problema está que cuando Dios permite una tragedia, Dios permite un sufrimiento, Dios permite un infortunio, una desgracia, lo primero que hacemos, ahora que estoy escribiendo sobre Job, es acusar a Dios. Job acusó a Dios. Job se justificó contra Dios. Job dudó de Dios, pero Job nunca negó de Dios. Claro, porque Job no sabía el trato o el acuerdo o la apuesta entre Dios y el diablo que hicieron en el cielo. Tú y yo sabemos, pero él no sabía lo que estaba detrás del telón, porque él no tenía la palabra. Tú y yo sí sabemos que era una apuesta entre Dios y el diablo, porque Dios había dicho que él iba a pasar la prueba y que él lo amaba. Entonces hay cosas que van a suceder en tu vida y en la mía que a veces va a crear resentimiento, dolor, preguntas y cuestiones incontestables que Dios no te va a responder y Dios no te va a decir lo por qué de una situación. ¿Por qué? Porque Job 33, ponga esa palabra en su corazón, Job 33,
12 dice bien claro, usted puede leer en la palabra, porque Dios no da razón de sus decisiones. O sea, Dios no explica por qué Él toma sus decisiones. ¿Usted entiende? Dios es omnisciente, poderoso, no tiene por qué darnos razón a nosotros, porque nosotros no somos nadie delante de Dios. Entonces aquí reside el problema, que cristianos a veces que están en el desierto de la prueba, de la lucha, de la tribulación, y pasa un problema, una desgracia, una enfermedad, algo que no entendemos, se apartan de Dios, mueren espiritualmente, van al mundo, o queda con un dolor y un resentimiento porque no entiende lo que es las decisiones de Dios, y al contrario, a la vez de arraigarse en la palabra, de buscarse en la palabra, quedan adentro de su corazón lo que es una acusación en contra de Dios. Pero yo vengo a decirte a ti esta noche, no importa lo que Dios haya permitido en tu vida, no importa lo que haya pasado, no importa las tristezas, no importa las pruebas, no importa los infortunios, no importa las desgracias, Dios tiene un plan soberano, y Dios sabe absolutamente todo y lo por qué que ha sucedido en tu vida. Tú y yo no lo sabemos. En primer lugar, aquí está entonces Pablo y Bernabé, que estaba confirmando los ánimos de los discípulos. Yo he venido de muy lejos para decirte a ti, confirmarte a ti el ánimo tuyo. Es posible, solo Dios lo sabe, que en tu corazón, en medio de pruebas, sean financieras, sean enfermedades, sean familiares, sea de tu trabajo, es posible que en su corazón las pruebas y las luchas y las tribulaciones que usted está enfrentando, usted esté desanimado. Todos enfrentamos desánimo. Si vamos a la escritura, Elías, el gran hombre de Dios que hizo llover fuego del cielo, Elías tuvo desánimo, Elías quiso morir. Jonás, cuando predicó a Nínive, dijo: mejor que me hubieras matado. Dios sabía que los iba a perdonar. Yo quiero morir. Moisés quiso morir. Job quiso morir. Entonces, el desánimo es una frustración por nosotros no encontrar las respuestas adecuadas a nuestra vida, que Dios debería, pero no lo hace, contestar a nosotros. Dios no está contestando a cada momento, a todo momento, a las personas en el mundo entero. Dios está muy ocupado para esas cosas. Entonces Dios no está en eso de que cada vez que pasa algo, nosotros vamos delante de Él y preguntar el por qué. Dios no tiene por qué decirlo, por qué. El problema es que nuestra mente humana, nosotros no entendemos los designios de Dios. Dios es muy grande, hermano. Dios es poderoso. Nuestra mente es muy diminutiva, muy pequeña delante de Él. Ahora estoy escribiendo en el libro, la estrella más cerca de nosotros se llama Andrómeda. ¿Sabe a qué distancia está? 1 millón de años luz. ¿Usted sabe lo que quiere decir años luz? Años luz quiere decir que la luz da 7 vueltas y media en la Tierra en un segundo. Imagine qué velocidad. Usted dice 1, la luz ya dio 7 veces la vuelta alrededor del mundo. Casi 8. Usted dice 1, 8 veces. No hay velocidad como esta. Ahora imagine el Dios que creó la luz. Entonces usted imagina usted viajar a una velocidad de esta, casi 8 veces por un segundo la vuelta alrededor de la Tierra de la luz, viajar 1 millón de años a esta velocidad extrema para llegar a la primera estrella, solo la primera. Y el universo tiene millones de estrellas y millones de galaxias esparcidas por todo el universo. Por eso el Salmo 8 decía David: ¿quién soy yo para que tú te acuerdes de mí? ¿Quién soy yo para que tú te acuerdes de este ser insignificante? Él es grandioso, Él es poderoso, Él es eterno, Él es omnisciente, sabe todo, omnividente, ve todas las cosas, omnipresente, está en todos los lugares, omnipotente, tiene todo el poder. Nuestro Dios reina, nuestro Dios es poder, nuestro Dios es autoridad, nuestro Dios vive. Y aunque usted no conozca las razones por las cuales Él ha tomado sus decisiones, permanezca. Dios no se va a rebajar lo que es al nivel del hombre para explicar al hombre sus decisiones. Por ejemplo, usted y yo preguntamos a Trump las decisiones que él hace en la Casa Blanca. Intente entrar allá a la Casa Blanca a fuerza para ver lo que le va a suceder.
Cuando nosotros entramos delante del trono de Dios, Moisés entraba con mucha sabiduría. Moisés no era como tú y yo, que llegamos y damos una lista de oración inmediatamente. Moisés lo alababa: ¿quién como tú entre los dioses? Tú eres grande, tú eres poderoso. Moisés lo exaltaba. Cuando Dios ya nos decía: Moisés, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A Dios se llega delante de él con reverencia, alabando su nombre, alabando su poder, alabando su autoridad. Él es grande, él es poderoso, él es extraordinario. Pero todos somos humanos, todos nos desanimamos, todos nos cansamos. Moody, el gran predicador, una vez fue tentado a dejar el ministerio, y él encontró al lado de la Biblia escrito: cuando seas tentado para dejar el ministerio, lea esas palabras: haga todo lo que puedas, al mayor número de que puedas, a la mayor oportunidad y todas las veces que puedas. Porque nosotros pensamos que tentación es solamente sexual. Oh, no. Usted puede ser tentado de hablar de su pastor, su pastora. Usted puede ser tentado de no dar sus diezmos, sus ofrendas. Usted puede ser tentado de descarriar del Señor. Usted puede ser tentado de dejar de orar, de dejar de leer la palabra de Dios, de dejar de ayunar. La gente cree que tentación es en nada sexual. No, usted puede ser tentado de varias maneras. Pero recuerda lo que dice 1 Corintios 10:13: ninguna tentación es más que una tentación humana, pero fiel es Dios, que no os dejará tentar más de lo que podéis soportar, pero antes con la tentación le dará la salida, sea prueba, sea enfermedades, sea tribulaciones. Él es tu consuelo, Él es tu amparo, Él es tu roca, Él es nuestro libertador, Él es nuestra fortaleza. Alabado sea su nombre. Él es lo que Él dice que Él es en su palabra. Físicamente, los vuelos y los aviones ya me cansan. Yo he dado 20 veces la vuelta alrededor del mundo. Imagínese usted, hermano, 20 veces. En un vuelo de ayer de Los Ángeles a Atlanta, Atlanta aquí, yo fui a dormir media noche y media, hasta las 2 de la mañana. Dormí una hora y media, una lucha espiritual terrible. Porque aquí hay satanistas, aquí hay brujos, aquí hay satanistas en esta ciudad. Y Damaras y yo, usted sabe que no se dice, con tu hora y tu ayuno no se dice. Pero Damaras y yo sacamos, pastora Irma, 3 días de oración y ayuno por usted, por la iglesia, por usted. Viernes, sábado, domingo, Damaras y yo ayunamos por usted. Porque la guerra espiritual era tan grande para impedir que yo viniera aquí, que usted no tiene idea. Usted no tiene idea cómo el diablo impidió que yo llegara aquí ayer. Pero déjame decirte a ti, Dios va a hacer cosas tremendas en esos 3 días. El diablo está derrotado en la cruz. El diablo está vencido en la cruz. Jesús lo destrozó, el diablo en la cruz. Hay áreas de su vida que van a ser arregladas, áreas de su vida que van a ser cambiadas. En esa noche, en el nombre de Jesús, todo espíritu de desánimo, de derrota, toda incógnita, toda pregunta, todo lo que es enigmático, un enigma, un misterio que usted no puede entender, te lo voy a dar un consejo de un veterano que va a ser 40 años que ha predicado en todos los continentes del mundo, alrededor del planeta. A Dios no se entiende con la mente, a Dios se cree con el corazón. Dios es demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado excelso. Oh, Él está sentado en un trono alto y sublime. Alabado sea su nombre. Y en esa noche, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de desánimo, todo espíritu de derrota, todo espíritu, lo que es de toda obra maligna que ha venido sobre ti para desanimarte, para hacer pecar, para regresar al mundo. Estás vencido, diablo, en el nombre de Jesús. Los vuelos me cansan, ya los viajes me cansan. Pero no es por el cansancio y desanimarme físicamente que yo voy a dejar de predicar. Esos viajes intercontinentales, cuando fuimos hace poco a Bangkok, Tailandia, llevamos
22 horas con el avión. Si usted va de barco, usted no llega nunca. 12, 13 horas hasta Japón. 3 horas de espera en Tokio y más 8 horas hasta Bangkok. Usted pasa a Indonesia, Filipinas, Camboya, Laos, Vietnam. Usted da la vuelta alrededor del planeta y llega a Bangkok. Llegamos a las 2 de la mañana con una temperatura y una humedad terrible para predicar el día siguiente. Mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche. Hemos trabajado para Él como usted no tiene idea. Déjame decirte a ti, my friend. El diablo, cuando no te derrumba a ti en pecado sexual o orgullo o finanzas, él va a intentar tocar tu salud. Cuando él no toca tu salud, él va a intentar traerte desánimo, él va a intentar traerte cansancio. Él va con toda su artillería pesada a intentar hacerte daño. Ya nos han disparado para matarme a mí, ya el diablo ha intentado derrumbar el avión, ya el diablo ha hecho esto y aquello. Estoy aquí, todavía estoy vivo, todavía estoy aquí para predicar cuán grande es el Señor y alabar su nombre. Winston Churchill, el gran primer ministro de Inglaterra, fue invitado a dar un discurso en una escuela una vez. Winston Churchill, el gran primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, el que hizo frente a Hitler. Y le invitaron a una escuela para dar un discurso. Y el hombre que lo introdujo lo llevó unos 20 minutos hablando sobre él. Quién era Winston Churchill, la grandeza de Winston Churchill, que ya había él dado de frente contra Hitler y los nazis, y eso, y eso, y eso, y eso. Y Churchill tomó su bastón despacito, llegó hasta la tribuna, el púlpito, y dijo 8 palabras, solo 8. Nunca, 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 nunca desista. Y se sentó. That's it. Nunca desista. Hay pruebas, luchas, tribulaciones, infortunios, desgracias, enfermedades. Nunca desista. Jesús en el huerto del Getsemaní, todas las fuerzas del infierno estaban sobre él. Seguro que el diablo estaba diciendo: ¿por qué morir por tus discípulos? Ellos no pueden orar una hora contigo. ¿Por qué va a morir por tu iglesia? Si tu iglesia más tarde, unos van a pecar, otros robar, otros adulterar. No vale la pena. Desista de la cruz. Su mayor prueba fue el Getsemaní. Allí él dijo: Señor, oh Dios, si es posible. Él sabía que no era posible, pero si es posible, pasa de mí este cáliz. Pero el problema no es que iba a sufrir solo físicamente la corona de espinas y los cabos en sus manos. Oh no. Teológicamente es mucho más profundo que esto. Yo puse en el libro de la cruz. ¿Sabe cuál era el terror de Jesús? Jesús no tenía terror de morir en la cruz. Si los cristianos del primer siglo, después de su muerte y resurrección, murieron gozosamente siendo quemados, partidos al medio, echados a los leones. El terror de Jesús no era morir en la cruz por el dolor. El terror de Jesús era quedar solo en la cruz, porque en la cruz él dijo bien claro: Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y usted va al libro de Juan y usted va a encontrar a Jesús decir en todo libro: el Padre está conmigo, el Padre testifica por mí, yo no hablo por mí mismo, el Padre habla por mí. El Padre está conmigo, el Padre que me ha enviado, el Padre hace las obras, el Padre. Usted tiene que entender que en la cruz él no dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él dijo: Dios mío, en la cruz. Él pagó el precio como cualquier pecador abandonado en el infierno. Él sintió lo que es la eterna separación con Dios. Y en la cruz, por la primera vez desde la eternidad pasada, porque no lo conocemos, porque Salmo 90 dice 2 eternidades: eternidad pasada y eternidad futura. Salmo 90 fue Moisés que escribió, no David. Hay una eternidad pasada, una eternidad futura. Por la primera vez en la eternidad, él se quedó solo. Y él gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la cruz, él se quedó solo por un momento, para que tú y yo nunca pudiéramos quedar solo. En la cruz, él fue abandonado por un momento por Dios, para que tú y yo nunca fuéramos abandonados en el infierno para siempre. En la cruz Dios quedó silencioso. Dios no habló a su Hijo para que tú y yo estuviéramos aquí hoy. Si Jesús mismo en la cruz
no recibió respuesta de su propio padre. No espere que Dios te conteste todas las incógnitas o preguntas que usted tenga. No espere que Dios te responda cada vez que usted tiene un problema. Pero yo estoy aquí para confirmarte tus ánimos, para decirte que usted tiene que seguir hacia adelante. Mire a la meta, como decía Pablo en Filipenses 3:14, prosigo al blanco, a la meta, al premio soberano de la vocación en Cristo Jesús. Prosigo al blanco. Entendiendo no, lo amamos. Entendiendo no, lo servimos. Entendiendo no, seguimos adelante. Entendiendo no, vivimos para Él. Si vivimos, vivimos para Él. Si morimos, morimos para Él. Somos de Él. Yes. Alabado sea su nombre. Segundo, exhortándoles a que permaneciesen y perseverasen en la fe. Fíjese bien la palabra, no dice diciéndoles, dice exhortándoles, hablando en serio, exhortándoles a que permaneciesen firmes en la fe. O sea, va a venir instantes y momentos. Ponga esa palabra en su corazón. Usted no ve ninguna capa aquí atrás de mí, Superman. No, yo soy hombre como usted. Va a venir momentos. Va a venir pruebas y luchas y enfermedades y problemas que usted va a querer, no sé cómo dice el dicho, no sé en su país, pero echar la toalla, tirar la toalla, colgar los, ¿cómo se dice? Los guantes. Los mexicanos dicen, no te rajes, no te rajes, Jalisco, no te rajes. Va a llegar momentos que usted se sentirá solo. Que palabras para ayudar a usted no sirven. Porque los amigos de Job hicieron lo correcto, aunque después hablaron de la sabiduría humana. Pero los amigos de Job lo vieron y gritaron de lejos, porque vieron su condición, y se sentaron con él 7 días y nadie habló una palabra con él. Muchas veces, para ayudar a una persona en dolor, lo mejor es, mira, quedar con la boca cerrada. Porque citar versículos y hablar, y a lo mejor Dios permitió por eso, o a lo mejor Dios permitió por otro, o a lo mejor por... Usted no sabe, yo no lo sé. Palabras en ese instante de dolor a una persona que está enfrentando sale sobrando. Los amigos de Job se quedaron con él y se sentaron y no hablaron nada. Ponga esa palabra en su corazón. Permanecer en el sufrimiento, permanecer en el dolor, permanecer la prueba y salir de ella es carácter, es tremendo. Solamente hombres y mujeres de Dios, bajo el poder de Dios, pueden soportar pruebas y cargas insoportables que los demás no lo pueden hacer. Este camino no es para cobardes. Cristianismo no es para cualquiera. Cristianismo es para un hombre y una mujer que está dispuesto a pagar el precio. El cristianismo es camino de abnegación, de dolor, de paga del precio. Por hecho, muchos se van al mundo, se descarrían y regresan. ¿Por qué? Porque no pueden permanecer, porque no están arraigados en la palabra. Es necesario estar arraigado en la palabra, permanecer en la fe. Florence Chadwick, la gran nadadora de Estados Unidos, intentó una vez nadar desde la costa de California hasta la isla de Catalina. Y de la costa de California a la isla de Catalina está infestada de tiburones. Entonces, una mañana, a las 5 de la mañana, ella puso el brazo en el agua. Estaba muy helado y muy frío. En un barquito al lado estaba su entrenador, estaba su mamá y su equipo, sus médicos y todo. Y ella puso el brazo. Ella quería ser la primera mujer de cruzar la costa desde California hasta la isla de Catalina. Después de mucho tiempo que estaba dando y dando y dando, ella empezó a cansar. Empezó a cansar. Empezó a cansar. Entonces ella dijo a la mamá que estaba al lado del barco y su entrenador: sácame del agua, me está dando calambre, me voy a hundir, sácame del agua, sácame del agua. Su madre decía: siga hija, falta poco, siga hija, falta poco. Mamá, entonces me voy a hundir, me voy a hundir. Y la sacaron del agua. Cuando ella salió, los reporteros del mundo entero estaban en la playa
Y uno le preguntó y le dijo: Florence, ¿tú no podías ver que estaba a menos de una milla para tú alcanzar la meta, que nadie lo ha hecho? Ella dijo: yo no quiero darle excusa, no es por la neblina que yo no podía ver, es que realmente me cansé y la neblina no me dejaba ver el final. Su mamá le dijo: el año que viene vamos a intentar y tú vas a seguir. Y ella entrenó un año entero, entrenó un año entero y entrenó y entrenó y entrenó. Un año después, a la misma hora, en el mismo lugar, ella puso el brazo en el agua. Y una vez, y dos veces, y tres, y cuatro, y dio, y dio, y dio. Y empezó a cansarse lo mismo, pero su mamá decía: no desista, es que tú no puedes ver por la neblina. La neblina no te deja ver el fin, la neblina no te deja ver la playa, el final. Ahí es el fin, tu nombre va a estar en el récord de Guinness, en el libro de Guinness, que nadie lo ha conseguido nadar lo que tú estás haciendo. Siga, siga, siga. Y ella dio, 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 dio y consiguió llegar hasta la playa, allá donde nadie había podido llegar antes. Usted tiene que poner esa palabra en su corazón. La perseverancia, caminar con Dios, es algo de diario, es algo de todos los días. No es de la noche a la mañana. Dios no corre, Dios camina. Dios dijo a Abraham, Génesis 17:1: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, sé íntegro, sé recto, pero perfecto solo Dios. Anda delante de mí. No se corre, y mucho menos se corre delante de Dios. Se anda, se camina. Se camina con esfuerzo, con perseverancia. Cuando escribí mi primer libro, fue una dificultad tremenda escribir el primer libro. Ningún editorial quería editar porque no me conocí como escritor. Porque las editoras, claro, entiendo, su negocio es vender el libro para nosotros sostener el ministerio. Pero entonces la Thomas Nelson, que ahora es HarperCollins, editó el primer libro. Y de la noche a la mañana pues era libre en todo el mundo de habla hispana. Entonces vino el segundo libro, el tercero, el cuarto, el quinto. Ahora estamos en el 12 para el 13. Siempre lo primero es lo más difícil. Lo primero es el rompehielo. Damaris vino a mí y me dijo: Sue, tú nunca has desistido de un proyecto que tú has querido hacer. Si tú escribiste el libro y Dios te dio el libro, lo van a editar. Tú persevere. Me llevó 2 años esperando, 2 años de espera, largos ayunos, larga oración. Dios es fiel. Basta permanecer, basta caminar, basta seguir adelante. Él es fiel y Él te lo va a hacer. Tercer lugar, dice que a través de muchas tribulaciones. Fíjese bien aquí el detalle de la palabra. No dice pocas, dice muchas. La palabra griega de tribulación o ser atribulado es la palabra tilipsis en el griego, del verbo tilibo, que quiere decir la voz pasiva. Íbamos a pasar tribulaciones, o estamos pasando tribulaciones, o iremos pasar tribulaciones. O sea, cada cristiano o ha salido de una prueba, está en una prueba, o va a hacer una prueba. ¿Usted entiende? Todos estamos en una prueba. Y si usted no ha salido de una prueba o no está en una prueba, esté seguro que usted esté caminando a una. Porque la vida cristiana es una batalla infernal hasta el día que Él nos lleve para estar con Él. Pero ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. Ya la cruz, alabado sea su nombre, derrotó al enemigo. Alabado sea su nombre. Tú y yo podemos vencer. Durante la guerra civil, estaban los confederados aquí en Estados Unidos, usted sabe, contra el ejército de la Unión. El presidente era Abraham Lincoln. Una vez una carroza quedó atascada en el barro, en el lodo, en el fango. Los guardias, los soldados intentaban empurrar la carroza y los caballos, pero no podían salir porque las ruedas estaban, se dice, atascadas en el fango, en el barro. Gracias. Y el sargento estaba afuera, del lado de afuera, y gritaba a los soldados: empurren, 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 hay que sacar a esa carroza de ahí. Empurren, empurren, empurren. Hasta que de momento llegó un carruaje muy bonito, un carruaje adelante, otro atrás.
y se bajó un caballero muy bien vestido. Puso las mangas para aquí, no sé cómo se dice en español, a remendar las mangas, ¿sí? Ya, esto es así mismo, así mismo. Y de los pantalones también, y entró en el agua y empezó a empurrar la carroza. Y el sargento le dice: ah, muy bien, alguien más. Y de esa vez alguien refinado, qué bien, todos hay que empurrar la carroza. El que había entrado muy refinado, según el sargento, le dijo: ¿y por qué tú, que eres el sargento, no entra aquí y ayudes a empurrar la carroza? Porque yo soy el sargento, yo mando. Y dijo el hombre: yo soy Abraham Lincoln, yo soy el presidente, yo te puedo mandar prender ahora mismo. Así que entre ahora mismo en el agua, entre ahora mismo en el barro, en el fango. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. My friend, hay cristianos que están afuera, no están en la lucha, no están en la prueba. Sí hablan, sí mandan, hay una exterioridad en ellos, pero no están en el fuego allí empurrando para tratar de salir de una prueba, salir de una tribulación. Entre en el agua, entre, empurre la carroza, sálgase adelante, venza tus pruebas, venza tus tribulaciones, venza tus problemas, venza en el nombre de Jesús. Yo he descubierto en las cruzadas que hemos tenido alrededor del mundo que Dios sana a unos y a otros no. En India vimos milagros extraordinarios. Nosotros vimos en India ciegos ver, paralíticos caminar. Nosotros vimos en India cosas tremendas. África, India, alrededor del mundo. Pero Dios sana a unos y no sana a otros. Y ahora nosotros vamos a preguntar a Dios por qué Él sana a unos y otros no. Él sabe por qué Él sana a unos y otros no. Él sabe. Solo Dios conoce, solo Dios sabe el por qué, porque Él determina. Cuando nosotros llegar delante de Dios, entonces podremos hacer las preguntas que queramos. Ahora que Él conteste, ya son otros 5 pesos, porque Él no tiene obligación de contestar a nadie. Dios es Dios, por eso Él es Dios. Por eso tú y yo no somos dioses. Él es Dios. Tú y yo no somos Dios. Él es Dios. Entonces, lo que no entendemos, tenemos que pasar por arriba. Tenemos que ignorar cosas que nosotros sencillamente no se entiende. That's it. No se entiende, no se sabe. Seguimos hacia adelante y algún día Dios nos va a decir. Pruebas y luchas y tribulaciones, desánimos y pruebas, todos vamos a tener. Todos. Usted entra en la internet y usted va a ver lo que los satanistas hablan de nosotros. Cosas horribles. Usted va a ver las pruebas y luchas y tribulaciones de tantos enemigos que tenemos nosotros. Enemigos adentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Ministros que nos cierran la puerta, no sé qué razón sea. Sea envidia, sea celo, sea porque sea. O doctrinalmente que vivimos la palabra como ella es. Y cómo tienen que ser, I don't know. Pero el diablo solo va a echar piedra a un árbol que tiene fruto. Ponga esa palabra en su corazón. Si a usted no hay pruebas, si a usted no hay lucha, si a usted no hay tribulación, el diablo no se interesa por ti. Si usted no tiene lucha, prueba, tribulación, si usted no está ganando almas, si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no está en la brecha, usted no es una amenaza al diablo. Él le quiere sentadito ahí todos los días de su vida. Todos los días de su vida, sentadito ahí, tranquilo, solo yendo. Pero Él dirá: no entre en mi territorio. No te atrevas a ganar almas. No te atrevas a orar. No te atrevas a ayunar. No te atrevas a ganar almas. No te atrevas a hacer viajes misioneros, a hacer cruzadas. El diablo solo echa piedra a una iglesia. Solo hay pruebas, luchas, enfermedades y cosas que no entendemos. Una iglesia de impacto, una iglesia de cambio, una iglesia tremenda, una iglesia que está haciendo una obra tremenda en el medio de las tinieblas. Y esta iglesia es una de ellas. Ponga esa palabra en su corazón. En el nombre de Jesús, Fort Lauderdale será para Cristo. Dios tiene un plan con usted. Dios tiene un plan con esta iglesia. Dios le va a levantar aún más de lo que Dios ya le ha levantado. Todas las tristezas y pruebas y luchas y tribulaciones que usted ha enfrentado, Dios te lo va a bendecir. Él te lo va a recompensar. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Yes. Y
cuarto lugar y último dice, y que entremos en el reino de Dios a través de las pruebas, tribulaciones, como ya hablé, aflicciones y persecuciones, a través de muchas. Ahora estoy escribiendo en el libro, el sufrimiento moldea el carácter. El dolor hace personas extraordinarias. Unos se alejan de Dios y lo acusan y lo culpan, porque Dios permitió una enfermedad, una muerte, una tragedia, un accidente. Otros se acercan de Dios extraordinariamente, sabiendo que somos tan pequeños para entender la mente de Dios. Pero el sufrimiento te moldea. Cuando tú pasas por una enfermedad y Dios te sana, y después usted ve a un hermano que está en la misma necesidad, usted sabe cómo ministrar a esta persona, porque usted ya pasó por esta enfermedad. Entonces el sufrimiento nos hace hombres y mejores, mejores mujeres, mejores hombres y mujeres, mejores ministros. Cuando nosotros vamos a esas misiones alrededor del mundo, Pastor Acosta, vamos a India y usted ve a los misioneros comiendo, sentados en el piso, comiendo arriba de una hoja de plátano, solo arroz con vegetales, y tú te identificas con ellos y tú sientas con ellos, tú aprendes de ellos tremendo, tú le das la mano y sus manos, ellos te saludan, sus manos están llenas de callos, de levantar iglesias de barro. Como en nuestros países hay casas de barro, ¿verdad? Casas de barro, casitas pequeñas con el piso de barro. Levantan iglesias de mano de barro. Dios te viene a ti y te dice, ¿y tú viniste aquí a enseñar qué? ¿Y tú viniste aquí a predicar qué? ¿Qué tú vas a predicar a esta gente que es tremendo? Tú viniste aquí para ellos a enseñarte a ti. Tú viniste aquí para ellos, ministro. ¿Qué tú le vas a predicar? Sobre el dolor, el sufrimiento, si ellos aquí en India son quemados vivos, les destruyen sus casas, los hindúes fanáticos. ¿Tú venías a enseñar qué? My friend, cuando usted viaja alrededor del mundo, usted conoce personas tremendas, hombres de Dios tremendos. Oh my God. Usted va a asilos, usted va a casas de desamparados, usted va a casas de leprosos, personas con pedazos de la boca solo, pedazos de un nariz, pedazos de un nariz, de una oreja, con los dientes, la boca deformada. Como un pastor americano fue el otro día y fue a visitar en India una casa de leprosos, y cuando fue a salir, pues tenía guantes y todo, porque es una enfermedad contagiosa. La mujer le vino a él y le dijo, pastor, ¿pudiera cantar conmigo? Toda deformada, cayendo los pedazos de su rostro, ¿puede usted cantar conmigo esa canción que dice, count your blessings, what the Lord has done? Cuente todas tus bendiciones, lo que el Señor ha hecho por ti. Él empezó a llorar y él preguntaba, dice, ¿qué bendición puede tener esta mujer? Se está cayendo los pedazos de su cara, de su rostro. Yo que vengo de Estados Unidos y tengo todo. Y la mujer dice, ¿puede cantar conmigo, pastor? Count your blessings. Y dijo ella, ese rostro algún día va a estar delante de Dios perfecto. Ese rostro algún día va a estar delante de Dios perfecto. Por eso yo cuento las bendiciones. Bendición de vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús. Esta es la bendición más grande. Ponga esa palabra en su espíritu y ponga esa palabra en su corazón. Desánimo, pruebas, luchas y tribulaciones, tú y yo vamos a enfrentar. Yo fui a Bangkok, Tailandia, con mi brazo entumido y mi pierna entumido. ¿Cómo se dice entumido? Entumecido. Dormido, ¿verdad? Duros. 22 horas con el avión. Yo fui enfermo, solo Junior, que es mi hijo, que fue conmigo, sabía. Cuando yo estuve allá, Pastor Acosta, yo pedí a los pastores, a los líderes, que oraran por mí. Y el director del Asia, Poy Bob, el nuestro ministerio estaba ahí, sus hijos, que son nuestros misioneros, el Pastor Meitei, Junior y los demás líderes, oraron por mí. Cuando yo regresé a Estados Unidos, después, un lunes por la mañana, ahora escribí eso en el libro, sentí que no tenía fuerzas en mis piernas para pararme de la cama. Yo llevé un susto terrible porque mis piernas no se movían. Yo llamé a Damar Carter Jr. a orar por mí. Dios me dio fuerza para yo pararme y me llevaron de emergencia al hospital. Y cuando tú llegas al hospital con el brazo entumido y la pierna entumida, los médicos no te dejan ir.
Porque puede ser un principio de un derrame, un ataque al corazón, una embolia, algo así. Usted no tiene idea de todos los exámenes que me hicieron. Me pusieron este tubo que se llama MRI, yo creo, que te hace por centímetros de tu cerebro para ver si tenía cáncer. Porque lo primero que le dijeron los médicos es que tiene algo en el cerebro, el lado izquierdo. Lo primero que el diablo viene a ponerte miedo, temor. Lo que tienes es cáncer. Dámara dijo al médico, él no tiene nada. Vamos a mandar a venir un oncólogo. Dijo Dámara, él no tiene nada. Lo primero que viene el diablo a ponerte a ti es temor, es miedo. Y yo dije, Adam, tranquilo. Vivo, vivo para Dios. Muero, muero para Dios. Eso no interesa, es lo mismo. A mí me sale igual. Pablo decía bien claro, quiero vivir para estar contigo. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Es lo mismo. Ese día me hicieron ese examen, que hace MRI, yo creo que se llama, CAT scan, parece que se llama. Bueno, me hicieron todo tipo de examen, CAT scan, dog scan, giraffe scan, all kinds scan. No encontraron nada, claro que no había nada. Una mujer de Dios de Australia y un otro hombre de Dios me dijeron, lo que el diablo quiere es dejarte en una silla de ruedas, con el lado izquierdo paralizado. Terminar con los misioneros, las cruzadas, el Instituto Bíblico en la India y terminar con tu ministerio. Esa enfermedad es un ataque satánico para dejarte a ti inmovilizado porque tú le has hecho daño al diablo. Aquella noche Damaris durmió en el cuarto del hospital conmigo. Yo sabía que ella no estaba durmiendo porque yo la conozco por 31 años. Ella estaba llorando mirando la pared. Y ella se vino al lado de la cama y dijo conmigo, Josué, tú no puedes morir. Y yo le dije, ¿quién te dijo que voy a morir, chica? ¿Qué pasó? ¿Tú vas a tener a Irión para rato aquí? Y le dije, toma el aceite que trajimos de Jerusalén, tráigalo, acabamos de venir de Israel, tráigalo. Tú me vas a ungir. Mañana voy a salir de ese hospital aquí. Entré de silla de ruedas, pero voy a salir caminando, porque el diablo me va a ver caminando mañana. Caminando en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos y el día siguiente me dieron de alta y yo salí caminando. Otros el Señor nos sana, pero tienen la sanidad más grande y absoluta y eterna, que están en la presencia de Dios. Ya nunca más tendrán enfermedades, nunca más tendrán pruebas, nunca más tendrán luchas, nunca más tendrán tribulación. Dios es soberano, ponga esa palabra en su corazón. Me quiso aquí unos años más para seguir viajando, seguir con ese cajerío de libros para arriba y para abajo, sosteniendo a los misioneros, predicando, ganando almas, diciendo al diablo y sus demonios, cuán grande es Jehová, cuán grande es mi roca y mi salvación, diciendo que ellos están derrotados, que ellos están vencidos, que Cristo los derrotó en la cruz del Calvario, que hay poder en la sangre de Jesús. Oh, dale un aplauso al Señor Jesucristo. Alábalo en esta noche, 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 dale un aplauso al Señor Jesucristo, alábalo en esta noche, alábalo, alábalo, sea que vivamos, vivamos para Él, sea que muramos, muramos para Él, somos de Él, dale un aplauso, dale un aplauso, yes. Si Dios ha hecho algo en tu vida, ponte de pie y lo alaba. Si Él no ha hecho nada, quédate sentado. Pero si Él ha hecho algo, alábalo. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. A Él la honra, a Él la gloria, a Él la alabanza. Alábalo. ¿Cómo es que se alaba a Dios aquí en Fort Lauderdale? Dale un aplauso al Señor. ¿Cómo es que se alaba a Dios? Alábalo, alábalo, dele a Él la honra, dele a Él la gloria, dele a Él la alabanza, alábalo, alábalo porque Él está aquí, porque Él es real, su poder es real, su autoridad es real, Él vive y porque Él vive, tú y yo viviremos. Alabado sea tu nombre.
No importa tu prueba. No importa tu tribulación. Ya vamos a terminar. Quédate en pie. Aquella noche en el hospital fue una noche terrible, de dolor, un dolor terrible en la pierna izquierda. Una pastilla, una, para calmar el dolor sería $300. Una. Y en el dolor no hay toro que no se doble. Todos se doblan delante del dolor. Hasta Jesús se dobló delante del dolor. Si es posible, pasa de mí este cáliz. Humanamente, su carne. El diablo viene a ti y te dice, como esa noche, así te quería ver. Tú me has hecho mucho daño. Y yo, ¿quería ver qué? Yo no te pertenezco a ti. Si vivo, vivo para el Señor. Si muero, voy con Él. Yo aquí no pierdo nada. Pablo decía bien claro, ir con el Señor, del cual es mucho mejor. Por vosotros, decía Pablo, me quedo. Porque ir con el Señor es mucho mejor. Mi padre está con el Señor, mi madre está con el Señor, mi pastor está con el Señor, mi otro pastor está con el Señor, los padres de Damo con el Señor. Pregúntenles si ellos quieren bajar hoy y estar en una campaña en Fort Lauderdale. Pregúntenles. Ellos ya están eternamente con el Señor. Para nosotros es doloroso. Yo no estuve en el funeral de mi padre. Yo estaba en África. Fue muy doloroso, pero un dolor terrible, un sufrimiento terrible. Yo llegué a preguntar a Dios, ¿por qué llevaste a mi padre cuando sabías que yo no podía estar en su funeral? ¿Que tú te sientes solo ahí en el cielo? ¿Que tenía que llevar el viejo ahora que yo estoy del otro lado del planeta? ¿Tú crees que Dios me contestó? Do you really believe? Dios no le da importancia a esta hora a palabras así, porque es hecha palabras basadas en el dolor, en la emoción. Porque si Dios fuera a acabar con todo el mundo que habla así, no hubiera nadie vivo. Mi madre murió, yo no estuve en su funeral. Nosotros siempre pensamos que nuestra prueba es la prueba peor que estamos pasando. Pero alguien ahora mismo está pasando por prueba mucho más grande que usted, que yo. Pero es necesario perseverar. Es necesario dar hacia adelante. Nuestro descanso no es aquí. Yo vine de muy lejos para decirte a ti que solo los héroes de la fe entrarán en esta puerta angosta y estrecha. Solo los héroes de la fe. Y tú eres un héroe de la fe. Duele, somos humanos, duele. Pero la razón que sufrimos embates y enfermedades y problemas y pruebas. Otro día te voy a hablar cuando me dispararon allá en Bellingham, estado de Washington. Un satanista me disparó para matar. Hace 2 años atrás, no pudo hacerlo. Me disparó de 10 pies de distancia. Solo Dios para guardarme a mí. Después te cuento, mañana o el domingo. Para que usted venga mañana o el domingo, ¿ve? Solo hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de carácter. Los cobardes no entrarán allí. Apocalipsis 21:8 dice bien claro, los cobardes estarán afuera. Quede en tu cabeza, por favor. Cierra tus ojos, por favor. Gracias. Yo entiendo que ese mensaje es a la iglesia. Que ese mensaje es para usted y es para mí. Pero tal vez haya personas aquí en esta noche que no son salvas. Tal vez haya personas que están aquí descarriadas, que conocieron a Jesús y se apartaron. El Señor te quiere salvar esa noche, te quiere restaurar y traerte de vuelta.
Tal vez usted está descarriado, apartado, no sé cómo usted dice en su país. En esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, yo sé que ese mensaje es a la iglesia, pero tal vez usted no tiene certeza de vida eterna. Tal vez usted se apartó por alguna razón. Tal vez usted está resentido con Dios. Tal vez Dios no le ha contestado y usted tiene resentimiento, o se ha justificado como Job, o le ha acusado, le ha culpado a Dios. Señor, ignora sus palabras, porque Él entiende que muchas veces echa en el dolor, en el sufrimiento. Y Él te invita esa noche a usted regresar. Veo muchas lágrimas aquí, desde aquí arriba. Esta es tu noche. Yo oraba por ti en el ayuno con Damaris. Y dice, qué interesante. Damaris y yo siempre oramos y ayunamos cuando vamos a campañas, a primera vez como aquí, o otro lado del mundo, otro país, pero 3 días de oración y ayuno para venir a Florida. Usted podrá decir, pero soy un predicador experiente, veterano, ¿para qué orar y ayunar para ir a Florida? No estás yendo a África, ni en India, no estás yendo a un país hindú, ni budista, ni islámico, ni árabe, ni comunista, ni totalitario. Porque la guerra espiritual aquí es terrible. Porque la lucha espiritual aquí es terrible. Lo hice por usted, porque yo amo a usted, porque yo sé que hoy, mañana y el domingo usted nunca más será el mismo. Y si esta noche, en el nombre de Jesús, usted quiere venir a Cristo y reconciliarte con Él, o recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, usted dirá, Irión, ¿qué debo hacer? Usted tiene que arrepentir, confesar y entregar tu corazón a Jesús. ¿Qué Él hará por ti? Quitará tu vacío, tu angustia, tu soledad, tu culpa, y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Si te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, levanta tu mano derecha bien alto ahí donde tú estás. Yo voy a orar por ti. Levántala. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Levántala, levántala. Levántala. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Levántala. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Levántala bien alto. Dios te bendiga allá atrás. Levántala, levántala. Dios te bendiga allá atrás. Levántala, levántala. Quiero tener el honor y el privilegio, así como lo ha hecho alrededor del mundo. Deja tu mano levantada. Yo quiero orar por usted personalmente. Le voy a pedir a usted que, por favor, usted que levantó su mano, con toda humildad, salga de su lugar, por favor, y venga hasta aquí adelante. Yo quiero orar por usted personalmente. Venga, todos ustedes que levantaron sus manos, venga, salga de su lugar, allá atrás, aquí adelante, de todos los lados, la señora allá atrás, la jovencita aquí adelante. Venga, salga de su lugar, venga, vamos a orar por usted. Venga, venga, Dios le bendiga, venga, Dios le bendiga, gracias. Venga, almas para el Señor esa noche, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Allá atrás un caballero levantó su mano, allá atrás, lo último, allá atrás. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pasa adelante, por favor. Ore por las almas, iglesia. Ore por las almas, iglesia. Suelta las almas, diablo. Suelta las almas, diablo. En el nombre de Jesús, venga, pase aquí, señorita. Venga, pase. Pase más adelante, por favor. Más adelante, más adelante. Más adelante. Más adelante. Yo sé que esa palabra es dirigida a la iglesia. Yo sé. Pero Dios quiere salvarte hoy. Una señora más, déjala venir, pase aquí adelante. Yo sé que hay más personas para venir, pase. Más adelante, por favor. Gracias. Más adelante, por favor, más adelante. Venga a entregar tu corazón a Jesús esta noche. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere salvar tu alma. Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Salga, salga de tu lugar y venga. En el nombre de Jesús. Si
no hay más nadie para venir, vamos a orar por ellos que están aquí. Usted que está aquí, por favor, incline su cabeza, cierre sus ojos y repita después de mí esta oración. Repita con su voz alta para que yo te pueda oír. Y diga conmigo con tu corazón y con tu alma. Diga así conmigo: Señor Jesús, diga: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que soy pecador, que estaba perdido, pero que fui hallado. Salva mi alma, escriba mi nombre en el libro de la vida, porque yo creo con mi corazón que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, y en esta noche soy salvo para la gloria de Dios Padre. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Mire este joven cómo llora. Mire ese joven cómo llora. Todavía Dios es Dios. Todavía es Dios, es Dios, y seguirá siendo Dios. Denle un aplauso de veras. Todos ustedes que recibieron a Jesús, por favor, hermano, levante su mano ahí. Ese hermano que está aquí con su camisa blanca, por favor, todos ustedes, por favor, que recibieron a Jesús, sigan a nuestro hermano ahí, le van a dar una Biblia y le van a enseñar los primeros pasos de la vida cristiana. Ahora usted me está mirando a mí, ahora denle la vuelta, por favor, denle una miradita para allá, rapidito. Hermanos, os presento a vuestros nuevos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor Jesús. Ve allá con ellos, ve allá con ellos. Denle un aplauso de veras, hombre. Voy a invitar a la pastora que pase aquí conmigo, por favor. Ya vamos a terminar, hermano, rápidamente. Ya vamos a terminar. Está temprano, hermano, 7:30. ¿Usted vive en Florida? Ah, ese es su problema, yo vivo en California. Mi reloj dice 7:30. Pasadita, está temprano. Ni empezamos el culto todavía. Queremos orar por usted. La pastora Acosta y mi persona vamos a orar por usted. Rápidamente, hermano, yo sé que mañana algunos van a trabajar. Algunos predicadores no hacen ni la invitación para la gente recibir a Jesús porque creen que la gente se va a ir y no van a vender sus libros. Por el amor de Dios, hermano, la gente vale más que un libro. Sus almas valen más que un libro. Y tu ministración vale más que un libro. Tal vez usted está herido, tal vez usted está desanimado, tal vez usted está enfrentando pruebas, luchas y tribulaciones tremendas. Y ese mensaje era para usted. Para mí fue el mensaje, porque la palabra tiene dos filos la espada. Cuarta para adelante y cuarta para atrás. Cuarta a usted y cuarta a mí. Y quizá en esa noche usted se ha sentido desanimado, triste, derrotado. Usted está en el desierto, como dije en el principio, y usted quiere salir de aquí hoy en victoria. Salga de su lugar y venga, rápido, hermano. Yo creo que todo el mundo, ¿verdad? Toda la iglesia, venga, hermano, venga, venga, venga. Venga a la iglesia, venga a la iglesia. Ponte aquí adelante, rápido. Venga a la iglesia, venga. Allá, desde lo último, allá atrás, hasta aquí adelante. Pasa adelante, ven. Levante tus manos, cierre tus ojos. La pastora Acosta y mi persona van a orar por usted. Venga, sal de su lugar y venga. Ponte aquí adelante, venga. Vamos a orar rápidamente. Venga, de todos los lados. Venga, hermanos, usted que está ahí atrás. Ese mensaje es para todos. Ese mensaje es para todos. Absolutamente todos. Ese mensaje es para todos. Todos tenemos pruebas. Todos tenemos tribulaciones. Todos tenemos aflicciones. Todos enfrentamos a enfermedades. Todos, absolutamente todos. Levante tus manos, vamos a orar junto con la pastora. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, oramos por tu pueblo en esta noche. Oramos por tu iglesia en esta noche. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es un martillo que rompe la roca, dice el libro de Jeremías. Gracias por tu palabra, porque tu palabra rompe el poder del diablo.
Tu palabra es vida. Tu palabra es poder. Tu palabra es autoridad. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, por el poder de tu nombre, muchos hermanos están enfrentando pruebas, luchas, tribulaciones, dolor, sufrimiento, enfermedades. Padre, en el nombre de Jesús, aunque no pueden oír una respuesta, sabemos que tú eres real, sabemos que tú vives, sabemos que tú eres, Señor, el Dios Todopoderoso que camina con nosotros en el medio del sufrimiento. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, fortalece a mis hermanos, fortalece a mis hermanas, fortalece, Señor, a tu pueblo, fortalece a tu iglesia. Diablo, en el nombre de Jesús, toda obra del maligno, todo espíritu de desánimo, todo espíritu de derrota, todo espíritu del diablo que tú has enviado contra mis hermanos, está atado ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo, y tú estás derrotado en el nombre de Jesús. Diga conmigo, hermano: Señor Jesús, en esta noche yo recibo tu palabra. En esta noche, en el nombre de Jesús, soy más que victorioso, soy más que vencedor. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, sal fuera, diablo, fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mi familia, fuera de mi trabajo, fuera de mi llamado, fuera de mi ministerio, fuera, 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 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, estás derrotado, estás derrotado, estás derrotado, estás derrotado, estás derrotado. Dale un aplauso al Señor Jesucristo, hermano.